vengan con amor a la ronda de las cruces. Vengan todos cantando, vengan con amor a la ronda de las cruces. Cruces que marcan la senda de Dios, cruces de dolor, señal de salvación. Cruces que marcan la senda de Dios, cruces de dolor, señal de salvación. Vía crucis del camino, vía crucis de la ilusión, ilusión que habla de tiempos nuevos. Andamos caminos, caminos de pasión, pasión formosería con recuerdo. Iniciamos el Via Crucis. El Via Crucis es una oración, fundamentalmente es esto, es una oración, es una historia, y es un motivo de propósito de cambio. Oración, historia, cambio. El Via Crucis por Moseño, que significa una bendición muy grande para la patria que está por cumplir 100 años, o 200, perdón. Y para Formosa, y para los hogares de cada uno de ustedes. Buenas noches. Crucis peregrino, y vamos a celebrar lo que es la 13ª edición en esta segunda cruz. ¿Cuál es su sentimiento, su pensamiento? Y para mí es una cosa muy grata, el espíritu me llena mi corazón, mi alma. Es algo que yo lo viví desde el comienzo y que lo sigo viviendo, y que pido a Dios que me dé fuerza para continuar. Bueno, ¿y usted es responsable de esta? De esta segunda cruz, sí, porque está dedicada a los obreros de Vialidad Nacional, pero a su vez también teniendo presente la estación o la, el,
el pueblo de San Hilario. Pero como está tan lejos el pueblo de San Hilario, Monseñor nos responsabilizó a nosotros. Recuerdo de dolor. Vía crucis del camino, vía crucis de la ilusión, ilusión que habla de tiempos nuevos. Andamos senderos rezando al Dios Creador, una patria de hermanos. En esta estación donde recordamos cuando a Jesús le dan la cruz para que cargue, Pilato dice que tuvo que hacer lo que el pueblo pedía. Crucifícalo, decía el pueblo. Y Lucas anota muy bien, dice, y Pilato entregó a Jesús al capricho de él. Monseñor Escocina, ayer, antes de empezar la celebración, me recordaba como tres puntos a tener siempre presentes: oración, historia y cambio, la realidad. Para este punto, en el camino de la cruz de este año, vamos a dejarnos ayudar por este documento de nuestros obispos que dice, hacia un bicentenario en justicia y solidaridad. Y en el número 26 dicen los obispos, es verdad que no se ha logrado reducir sustancialmente el grado de inequidad social, junto con una mejora en los índices de desempleo, el flagelo del trabajo informal sigue siendo un escollo agobiante para la real promoción de millones de argentinos.